Cómo fueron estos últimos días, ¿no? Que también fueron los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los últimos días de Benito Mussolini, sí. En compañía. En 1940, Mussolini, quien ya venía de comandar los destinos de la Italia, ya con la Italia fascista, ¿no? Después de organizar la marcha sobre Roma con sus camisas pardas, ¿sí? Y declarar justamente el fascismo en Italia, ¿no? Meterse dos campeonatos mundiales en el bolsillo, cosas que pasan, ¿no? Sí, sí. ¿No? Muy buena relación con los dictadores de la época, ¿no? Con Hitler en Alemania, ¿no? Tal es así que en la gran película El Gran Dictador de Charles Chaplin, sí. hay una satirización también de Mussolini, ¿no? Con su personaje. Buenas relaciones con Franco también, en España. Claro. Todo bueno, todo muchachos. Sí. Momento. Hablando se entiende la gente. Todos amigos, sí. Bueno, en 1940 Mussolini lleva a Italia la Segunda Guerra Mundial del lado del Tercer Reich. Es ese el famoso tercer eje. Pero pronto resultó en un fracaso militar. ¿Sí? Para el otoño del 43 se vio reducido a ser el líder de un estado títere alemán en el norte y en el centro de Italia. Esto que dije yo, la República de Saló. Y se enfrentó con el avance italiano desde el sur y un conflicto interno cada vez más violento con los partisanos. ¿Sí? Bueno, el 25 de abril huye de Milán, ¿no? El gran dictador, el duce, el que no le entra, el que no se come una, huyó de Milán con su amante Clareta Petacci. Esto es increíble, ¿no? Intentan huir en un convoy, ¿no? Por los caminos. Fueron capturados el 27 de abril por partisanos locales cerca del pueblo de Dongo, en el lago de Como. ¿Sí? Alguien lo conoció y de la voz. Alguien le dijo, che. A mí me parece que detrás está. Abrieron el convoy, claro, abrieron así, che. De casualidad. ¿Vos no sos Mussolini? ¡No! No sos muy parecido a Mussolini. No, me lo dicen todo el tiempo del barrio. Claro, ¿no? Siempre me confunde, nada que ver. Sí, siempre me confundo, bueno. No te guíes por eso. Claro, bueno. Tremendo. Las bolas, asbolinias, ¿no? Fueron tremendo. Capturados, como decíamos, y fueron fusilados a la tarde siguiente, dos días antes del suicidio de Adolf Hitler. Mira. Dicen que Hitler se entera de lo que pasa con Mussolini, que es lo que pasa, que los cuerpos de tanto de Petacci como de Mussolini fueron llevados a Milán y abandonados en una plaza suburbana, la Plaza de Loreto. Fueron colgados boca abajo de una viga de metal sobre una gasolinera de la plaza. Los cadáveres tanto de Mussolini como de Petacci fueron azotados, disparados, golpeados con martillos. La turba iracunda que se armó en ese momento, caída la Italia fascista, caído el régimen, ¿no? Bueno, inicialmente Mussolini fue enterrado en una tumba sin nombre, pero en el 46 su cuerpo fue desenterrado y robado por militantes fascistas, ¿no? Una especie de rendirle culto, claro. Vaya a saber, sí, ¿no? Sí. Esta cosa. Y fue después al tiempo después fue recuperado, ¿no? En fin, en los años de posguerra, la versión oficial de la muerte de Mussolini había sido cuestionada por el país. Mirá. Era época de teorías conspiranoicas, claro. ¿No? Hasta se decía también que Hitler no había muerto. Mirá, claro, ¿no? No se había suicidado. Claro, que estaba en Argentina, sí. No sé, tomando mate con sí, claro. Claro, ahí estaban a Paul y Hitler. Jugando el truco. Con el médico conocido. Nazi, claro, bueno, Mengele sí se conoció. Claro. Mengele sí se conoció, estuvo en Argentina, pero de Hitler se decía, ¿no? De ahí empezó a nacer la estúpida soncera, ¿no? De que el peronismo era nazi, ¿no? Cosas por el estilo. El peronismo es nazi, pero Estados Unidos, que llenó de nazis la NASA. NASA. Que era, ¿para qué? Para competirle a la Unión Soviética por la carrera espacial. No, no. Ahí no hubo ni uno. No, sabe. Nosotros somos inclusivos. Claro. We are inclusive. ¿No? Dijeron, recibimos a todos de todos lados.
¿no? No, y Perón es nazi, claro, ¿no? Porque claro. Es milico, ¿no? Exactamente. Es como la revista Cosmopolitan, claro. Que tiene el test. ¡Ah, eso nazi! ¡Ah! Claro. Estúpido. Bueno, cuestión. Decíamos que forma parte también de esas conspiranoicas cuestiones. Sí, sí, sí. De que si Mussolini estaba vivo o no estaba vivo, bueno, no. La versión oficial hasta el día de hoy sostiene que los partisanos se lo fumaron ahí en Italia, más precisamente en el pueblo de Giulino di Mesegra, en la Italia septentrional. Recibió un disparo de Walter Audicio, un partisano comunista que usaba el nombre de guerra Coronel Valerio, ¿sí? Como parte de una misión para implementar el ultimátum del 19 de abril del 45, ¿no? El decreto para la administración de justicia, ¿no? Del Comité de Liberación Nacional de la Alta Italia, ¿no? Se habían formado también la resistencia partisana, ¿no? Dentro, intra, uh-huh. ¿No? Italia, que peleaba, no sé si decir en favor de los aliados, peleaban para derrocar a Mussolini, claro. Aprovecharon el contexto, ¿no? Claro, de la Segunda claro. Guerra, que Benito se estaba comiendo todas las piñas claro. De todos lados para invocarlo también, ¿no? Bueno, decíamos. Existen diferentes versiones de quién tomó la decisión de que Mussolini debía ejecutarse sumariamente, ¿no? Palmiro Togliatti, secretario general del Partido Comunista Italiano, afirmó que había ordenado la ejecución antes de su captura, que lo había hecho por un mensaje, ¿no? También afirmó que había dado la orden como viceprimer ministro del gobierno de Roma, como líder del Partido Comunista. El primer ministro Ivanoe Bonomi negó que esto se dijera con la autoridad o aprobación de su gobierno. Uh-huh. Bueno, Luigi Longo, un comunista de alto rango en Milán, aseguró que la orden provenía del comando general de los partisanos, ¿no? En fin, lo cierto es que Benito fue capturado, cayó Benito, fue ultimado, ¿no? Fue exhibido, o el cuerpo del que se cree que es Benito, sí. Para los conspiranoicos, se exhibió ahí en la Plaza de Loreto. Ah, y decía, ¿no? Que fue 2 días antes del suicidio de Hitler, el Führer se entera de lo que le pasó a su amici, ¿no? En Italia, uh-huh. Claro, dice, yo no puedo terminar así. Claro, claro, esa, y sí, por eso de la isla. Obviamente el chabón termina pegándose en corchazo, pero antes de eso, así dice el expediente. Sí, sí. Así es el expediente. Corchazen, dice. Corchazenson. Bueno, en su testamento ordena, y con esto terminamos un día como hoy, ¿no? Sí. Hitler ordena, ¿no? Que su cadáver sea incinerado. ¿Sí? Que sea incinerado junto con el de su esposa, recientemente esposa, casados en el búnker uh-huh. Que estaban. Se casa con Eva Braun, Hitler. Hay una gran película que se llama La Caída. La Caída, sí, tremenda. La Caída, el hundimiento, el 56. Pónganlo. ¿No? De ahí viene el número de la quiniela. El 56 es la edad que tenía Hitler cuando muere. Por eso se llama La Caída. Bien. ¿No? 50 Sensons. Para evitar que le pase esto, ¿no? Claro, que una turba iracunda. Su cuerpo. Le machaque lo que le quede de cuerpo, ¿no? Claro. Básicamente que lo maten como un perro. Claro. Hitler decide esto. Cuando yo muera, que mi cadáver, es más, se lo confía a un, no solamente lo escribe, sino que se lo confía a un oficial, ¿no? A sus más allegados. Quemen, que no quede rastro, ¿no? Uh-huh. Que no quede rastro, que no quede rastro de mi cuerpo, ¿no? O sea, y el no de mi amante nada, tampoco, claro. Y el de su perro tampoco. A la misma. Sí, el, hasta ¿no? El perrito también. Goldie también lo suicidaron uh-huh. también junto con Eva y con Hitler uh-huh. para evitar justamente que Hitler tuviera el destino que tuvo Benito Mussolini un día como hoy. Tremendo. RMO, Red de Medios del Oeste. Red de Medios del Oeste. Muchas antenas para otra comunicación.